en Génesis capítulo 6. Aunque no voy a predicar de la vida, no voy a tocar la historia una, de alguna mujer de la Biblia, quiero quitar un principio muy importante acerca de lo que es estar vestidos del favor y la gracia. Y nosotras queremos buscar ese vestido, queremos estar vestidas de esa manera para testificar quién es nuestro Dios. Dice desde el verso 1 que luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron entonces el Señor dijo mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carnal son carne mortal en el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años acá Dios Pone la mirada hacia la humanidad y hace una evaluación en pocas frases y versos de la Biblia y la conclusión que llega es que definitivamente la humanidad se echó a perder. El corazón del hombre se corrompió a tal punto, que dicen los siguientes versos, que el ser humano, tanto hombres como mujeres, no pensaban en otra cosa que maquinar el mal. Ya habían perdido su capacidad de pensar en cómo hacer las cosas bien, cómo obrar de manera generosa, amable, buena, bondadosa. Perdieron esa capacidad. Y dice Dios que ellos, cada cosa que iban a hacer en su vida, el pensamiento que venía era cómo hacer las cosas de manera torcida. Ahora algo me llama la atención, a mí me gustan mucho las palabras proféticas de la Biblia las que son tan claras como las que dice en Mateo 24, 37, Jesús mismo menciona y describe cómo sería o cuáles serían las características de la humanidad en los últimos tiempos, justo antes de que Él retorne, o sea, el famoso fin de mundo, fin de mundo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo iba a ser la sociedad? ¿Cómo iba a ser y no solamente la sociedad a nivel jerusalén, sino que Él, su respuesta expande a mucho más que su pueblo? Y ese tiempo sino que él lo expande a la sociedad mundial hay que prestar atención y dice lo siguiente mateo 24 verso 37 al 39 más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre presten atención porque acá jesús está diciendo ustedes quieren saber cómo va a ser la sociedad cuando yo retorne justo cuando yo venga la sociedad va a estar en la misma condición y voy a encontrar la tierra y la sociedad y los hombres y las mujeres van a ser tal y cual como eran en el principio en génesis dice porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose, dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este verso es un verso muy profundo, es una declaración muy profunda que asusta. Asusta porque es real, es, estamos así. No ve el que no quiere, no reflexiona el que no quiere pensar, el que no quiere darse cuenta de que estamos en problema, por favor. Tenemos, chicos que entran con armas en los colegios, matan a sus amigos, matan a profesores, la irreverencia, cuántos hijos andan asesinando a sus padres, padres que asesinan a sus hijos. Estamos en un mundo realmente conflictivo. Está si una persona se sienta delante del televisor y ve las noticias internacionales de todos los países, yo no sé, salimos totalmente trastornados y con miedo a la calle. Mucha gente está renunciando a tener hijos porque tiene miedo de traer hijos a este mundo que está tan lleno de maldad, tan poca apatía, tan poca valoración hacia la humanidad, hacia el al ser vivo. Y acá Jesús dice que en esa época va a ser igual hoy. Vamos a estar todos, dice, comiendo, bebiendo y eso que representa, no que esté mal comer y beber, sino que está hablando de los abusos, está hablando de... De esas, de esas maneras abusivas de vivir, dando siempre, eh, 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 llenando y llenando al apetito de la carne, a, a todo lo que es el deseo de la carne, todo lo que es exceso, todo lo que es desenfreno, eso representa, está diciendo, una vida desenfrenada. Como dice la música de este cantante, Vive la vida loca. Parece que no soy su fan. <laughs> Ricky Martin, <laughs> Vive la vida loca, así vive la gente viviendo la vida loca y ustedes saben cuál es el concepto de esa expresión. Es una vida desenfrenada, es una vida sin límites, es una vida sin valores, es una vida donde no hay principio, no hay respeto, no lo hay. Y si hay una, un ápice de principio, sos un aburrido, sos un, eh, una persona tachada antigua, está fuera de moda. Pero dice acá que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. Y eso es muy frustrante porque yo sé que muchos de ustedes están viviendo esto, ustedes están predicando, ustedes le están dando un mensaje a la gente que aman, que quieren. Y le están hablando de la salvación, ustedes están hablando de que Dios va a tratar a la humanidad. Y la gente querida de ustedes no entienden. Lastimosamente muchos de ellos y muchos de nosotros vamos a entender recién cuando empiecen las gotas a caer del cielo y empiecen, como dice el, el, el verso popular, las papas a quemar. Así será también en la venida del Señor, dice. La gente se va a desesperar y nosotros estamos hablando ahora contando la historia de un hombre que era. Solo en su naturaleza de bondad, único, porque Dios mismo le visita y le dice: "Vos sos el único hombre íntegro que yo he encontrado en toda la humanidad". Dios decidió eliminar la humanidad. Vamos a irnos al verso, al siguiente verso. El Señor vio la magnitud de la maldad de la humanidad en la tierra y de que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto en la tierra. Se le partió el corazón, dice esta versión. A Dios se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la faz de la tierra a la raza humana que he creado y destruiré a todos los seres vivos, animales pequeños y grandes, a los que corren en el suelo, aún a las aves del cielo, porque lamentó haberlos creado. Pero, y aquí viene el brillo y el resplandor que todas nosotras anhelamos en medio de las crisis mundiales y de la oscuridad. Pero, este pero marca una diferencia en la historia de la humanidad. Pero Noé encontró favor delante de Dios. Lo, Noé sí tuvo una gracia delante de los ojos de Dios y uno dirá, verá, bueno, quién era Noé, un hombre seguramente impoluto, un hombre intachable, un hombre sin defecto, pero si vos estudias toda su historia, y que no vamos a tener tiempo de leer toda la historia bíblica, al final cuando, yo sé que eh, eh, tomo por hecho que ustedes conocen la historia, que luego él baja del barco que Dios le manda hacer y, bueno, él y su familia eran los únicos habitantes de la tierra y que tienen ese peso y responsabilidad de volver a repoblar toda la tierra. Y cuando empieza a narrar la historia de esta familia, desde ese momento en adelante nos damos cuenta que había sido que Dios ve lo que nosotros no podemos ver, porque ellos no eran perfectos, Noé no, Noé no era un hombre perfecto, Noé era un pecador. Porque dice que Noé, después de haber visto un acto maravilloso, el compromiso de Dios sacando algo, sellando en el cielo el arcoíris como señal de su favor y su pacto, de su amor eterno para con él y con la humanidad, empieza un nuevo tiempo en su vida y él tiene que enfrentar una etapa donde tiene que asimilar con sus hijos el repoblar la tierra, el, el administrar lo que le tocaba y fue un shock muy grande. A veces nosotros queremos juzgar a la gente por lo, que, por lo que hace, por sus debilidades, por sus tropiezos, pero tratemos de indagar un poco más profundo lo que la gente está viviendo desde su zapato. A veces le miramos a una tía, una prima, una hermana, una vecina y le vemos que a veces, bueno, ya me ha tocado, quiero poner este ejemplo, ¿verdad?, de tener alguna amiga o conocida que está en un proceso de divorcio. Y parece ser que está con, un, con, una, con una actitud emocional trastornada, no para de llorar, está en una, en una situación de depresión, te llama a cada momento a contarte qué hizo, qué no hizo el marido, el exmarido, la amante, la persona, y así los hijos y los hijos de los hijos. Y, y es una situación que te agobia y muchas veces como que te... Decís, Dios mío, ya no sé más si quiero seguir ayudándole a esa persona. Y no sabemos lo que es estar en el zapato de una persona que está verdaderamente agobiada, verdaderamente desesperada, que está a punto de perder todo lo que ella más ama. Y así personas que están viviendo situaciones de salud con un diagnóstico de muerte. Pensar que va a dejar sus hijos. Ahora, Noé fue un hombre... Que él es llamado para esa época, era un jovenzuelo, tenía 600 años. Y Dios le dice: Mira, la primera vez que Dios se manifiesta a él, él tenía 600 años cuando Dios le habla. Y esa es una de las primeras señales de la gracia y el favor de Dios. Es esta, esta dinámica: que Dios hable y que el hombre oiga. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Todo el resto del verso sería inútil si no se cumpliera la primera orden. Oye. Oye. Tu Dios no sería tu único Dios, o no sería tu Dios si vos no le oís. Por eso mucha gente dice: Yo creo en Dios. Pero no oye a Dios. ¿Cómo podés decir? Que él estudió si vos en realidad no le oí a Dios. Bueno, pero yo no creo en la escritura, yo no creo en la palabra, fue escrita por hombres. Yo puedo entender esos, esas dudas, porque de hecho los errores humanos existen, pero hay muchos estudios que ya se hicieron. No se, no se puede jugar con la seriedad de las escrituras, no hay que ser simplistas ni negligentes a la hora de decir, ese es un libro que está obsoleto, es un libro fallado, es un libro... No, hay que ser responsable cuando uno juzga un libro como lo es la Biblia. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el libro considerado el manual del ser humano en su existencia y en su esencia. Aunque sea por cultura, uno antes de decir, este libro no es válido, uno tiene que averiguar los estudios que se han hecho en cuanto a la veracidad y la legalidad de las escrituras. Entonces, nosotros tenemos un fundamento sobre una escritura que es legal y es verdadera. La Biblia nos narra que el hombre estaba necesitado de la gracia de Dios. Y Dios estaba tratando con el hombre porque el hombre había determinado, había decidido a nivel social, a nivel grupal, decidió despojarse, anular, despreciar la gracia de Dios sobre su vida, sobre todos ellos. Ahora Noé tiene que vivir algo muy duro que muchos de ustedes prepárense en parte van a ver y otras partes sus hijos y su descendencia pero noé tuvo que ver de una toda la degradación no solamente él fue testigo de la degradación social él podía ver cómo se asesinaban cómo se estafaban cómo se odiaban la, y la biblia dice que la violencia cubrió la tierra es lo que hoy estamos viviendo la violencia general. No hace falta irse a barrios peligrosos para vivir violencia. En las casas, los hogares, los niños ya no están seguros ni siquiera bajo la tutela de sus padres por la violencia que tienen cuando toman, cuando se drogan, en las peleas con los padres. Muchos chicos salen ahí heridos. Él también es testigo de que Dios trae un juicio, trae un castigo a la humanidad. Y a mí no me parece poca cosa que de repente vas vas a ser la, la única persona con tu familia que vas a existir en el planeta. No me parece una información muy fácil de digerir. O sea, por un lado, a veces, nosotros ya hemos visto muchas películas. Estas que, que siempre ahí que viene una hecatombe o que viene un meteorito del cielo o que viene un diluvio gigante, ¿verdad? Y siempre los personajes peleando para sobrevivir. Y qué alivio porque el personaje y el resto, todos muriendo como hormigas, ¿verdad? Pero nosotros estamos felices que por lo menos hay un poquitito de gente que quedó para que sobreviva la raza humana, ¿verdad? Bueno, eso prácticamente es lo que pasó con Noé. Pero asimilar eso de que estás ahí solo y después estás encerrado y te vienen toda esa cantidad de animales no sé, yo lo que no, muchos animales yo no tengo problema por la serpiente para mí es algo así Uy. yo no me quiero imaginar lo que habrá pasado Noé, la esposa, los hijos las nueras no me puedo imaginar pero convivían en un, en un barco gigante el olor que había en ese, en ese barco los fétidos del olor Estuvieron ahí durante tanto tiempo, y después, no solamente para mí, lo más traumático es el momento donde la Biblia dice que cuando empezó a llover, dice que no fue Noé el que cerró las puertas del arca, sino que fue Dios el que cerró la puerta. Y yo quiero decirles algo: esa arca representa a la iglesia, representa la gracia de Dios sobre la humanidad. Y Noé tardó casi 100 años en, en construir toda esta arca y al mismo tiempo que él estaba construyendo, él estaba predicando a la sociedad en, el, en la que él vivía. Y él le llamaba a la gente y le estaba anunciando que había una gracia de parte de Dios, que iba a venir un juicio, que se arrepientan porque Dios es así, a pesar de que él dice, te voy a dar una disciplina, te voy a dar un castigo. Él en la parte está diciendo, yo... Te estoy llamando a que vengas a un arrepentimiento, porque yo tengo un plan para tu vida de bendición. Es el hombre el que complica con la dureza de su corazón el trato con Dios. Ese es un punto muy importante que yo quiero también tocar en esta charla. Una de las claves para tener el favor de Dios en nuestra vida es la humildad. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso, al soberbio. Al que no da margen de que puede estar en un error, de que puede estar equivocado. No somos muy sabios, no somos todos inteligentes, no somos, no sabemos todas las cosas, nadie puede decir, yo tengo la verdad absoluta. Esa es una pretensión muy, muy soberbia. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque si ese sentimiento, ese carácter está dentro nuestro, lo que estamos provocando, lejos de tener la gracia de Dios sobre nuestra vida o atraer la, la, el favor de Dios, lo que estamos haciendo es que Él nos mire de lejos. Porque con un soberbio no se puede hablar. Vos le decís esto, mira, vamos a tranquilizar, no vamos a, a, a meditar, esto no está bien, date cuenta. No, 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 no. ¿Y por qué no? Y yo sé por qué. Y cuando ya le diste todos los argumentos, te, y vos le decís, dame, contraponeme esto que te estoy diciendo. Y la persona, te, el orgulloso, el soberbio te dice, yo sé porque yo sé. Dios en el cielo y esa persona acá en la tierra sabe porque sabe. No hay un margen de equivocación o de error en la mente de esa persona. No hay una posibilidad de tener una mente, un corazón, el verdadero mente abierta. La verdadera mente abierta sería te voy a escuchar con respeto y voy a indagar la veracidad de tus argumentos. Ahora Noé no solamente ve todo esto. Como estaba diciendo, lo peor para mí es cuando él tuvo que escuchar. La reacción de la gente que venía corriendo al barco, cuando el barco, sus puertas se cierran. Fue el dedo de Dios, fue la mano de Dios que cerró esa puerta, no fue la mano de, 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 de Noé. Lo que habrán gritado, lo que habrán dicho y lo que se habrán desesperado, los que estaban ahí adentro, escuchar a un vecino, un amigo, un pariente, no sé. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice... Y gracias a Dios, porque eso sí describe la Biblia. Que durante esos casi un año que, que, que Noé estaba predicando el favor de Dios, que Dios le quería dar una oportunidad a la gente, que Dios quería eh, darle un cambio a la humanidad, la gente, dice la Biblia, se burlaba de Él. Se mofaba de Él. Decían: Este es un ridículo, este es un tonto. Nunca llovió. Nunca llovió en la tierra como ¿Cómo que va a llover? Estamos lejísimos del mar, no hay mar acá cerca. ¿Qué estás haciendo? Esto es ridículo. Ellos no creían en la seriedad de la gracia que Dios estaba extendiendo sobre sus vidas a pesar de lo malo y soberbio que eran ellos, porque ellos no podían reconocer y no querían reconocer que eran malos, que estaban perdidos. Una persona que atrae la gracia de Dios es una persona humilde, es una persona que reconoce su limitación, su necesidad de Dios. Como dije al principio, cuántas cosas hemos pasado, cuántas cosas vivimos en un año, chicas. Qué sorpresa nos da la vida, la vida te sorpresas. Si cada una acá se va a levantar y va a decir este año yo no pensé que iba a vivir esto, iba a pasar esto y lo pasé. Pero la gracia de Dios nos ha acompañado. Tuviste bendiciones que sorpresivas al favor de Dios y tuviste pruebas tremendas que lo enfrentaste con una altura divina, con una resistencia espiritual y saliste con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es solamente recibir bendición, sino salir aprobada delante de una circunstancia y adversidad dura en la vida. La gracia de Dios es la riqueza que verdaderamente uno puede lucirla. El favor de Dios, favor para resistir la adversidad. Y Noé tuvo que recibir eso de parte de Dios. Noé tenía la gracia de Dios. Noé tenía el favor de Dios porque él recibió resistencia. Para soportar la humanidad, no es un grupo, la humanidad entera. Yo no, yo no me puedo imaginar lo que habrá sido. ¿Qué película? Todavía Hollywood no produjo una película que describa a lujo de detalle lo que fue realmente ese episodio de la humanidad. ¿Cuántos cuerpos de muertos por todos lados? El proceso de descomposición, y no solamente mezclado cuerpos humanos, cuerpos de animales. ¿Cuánto? Esto, esto fue una situación tremenda, traumática. Tenés que tener mucha gracia de Dios, divina y espiritual, para poder resistir semejante escenario. Ahora, después era esperar, esperarla con, valga la redundancia, ahora la esperanza. La Biblia dice, nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. Tu esperanza no tiene que avergonzarte. La gente se ríe y dice, vos estás esperando qué cosa? ¿Qué es lo que vos estás esperando? Que Él cambie, que ella cambie, que tu familia, que tus padres, que esto, que ocurra aquello. No, el que espera en Cristo no es un tonto, no es una tonta, es una persona resistente, de alta calidad como persona. De alta confianza. Porque no es una persona que por impulsividad temperamental va a ir a tomar una mala decisión ante un, ante un hueco emocional. Es una persona consistente, una persona que tiene esperanza. Es una persona que no se deja vencer por la adversidad del momento. Prioriza las promesas de Dios. Ahora... Noé tiene que bajarse del, del, del barco con su familia. Y también aprecio tanto su familia, sus hijos, que le acompañaron, que le ayudaron a construir el arca. Como yo les dije hace rato, el arca representa la iglesia en la Biblia, la barca representa la iglesia, es la iglesia, es el lugar donde el Señor nos convoca para nosotros estar protegidos bajo su favor y su gracia a través de la predicación de la palabra y su espíritu que está acá sobre nosotras, está moviéndose, consolando, hablando, dándoles poder a ustedes, a cada una, para vencer lo que ustedes están pasando. Pero Noé tuvo no solamente la gracia de ser escogido, en, en, en ser preservado para vida, sino que también Dios le dio la gracia de tener colaboradores maravillosos que le ayudaron al cumplimiento de esa visión. Yo considero de esa manera a nuestras colaboradoras de la iglesia, las pastoras acá, Luzma, está Lore, está Laura, está Daniela, perdón si me olvido de alguien, Rebeca todas las hermanas, las esposas, los pastores, las consejeras, las intercesoras. Esto es un equipo que están ayudando a construir el arca de salvación para que la gente venga y sea contenida. Bueno, gracias a Dios son gente y no animales, porque ahí sí que vamos a estar en problemas, Luma. Pero acá hay una, una enseñanza como siempre suele mencionar eso mi, mi esposo y me parece muy válido. Por más que pueda oler mal dentro de la barca, es mejor estar con mal olor dentro de la barca que estar afuera en el diluvio. Es mucho mejor. Es que no todo es color de rosa y, y, y perfume a rosa. La verdad es que nosotros somos seres humanos y tenemos problemas de relacionamiento y estamos también lidiando unos con otros para crecer como persona. El favor y la gracia de Dios es la capacidad que Dios te da para poder enfrentar los desafíos con madurez, con tenacidad, con resistencia, con equilibrio. Con firmeza y determinación. Esa es la gracia. Algunos dicen la gracia de Dios. La gente me ve y, y me invita a comer y me hace regalo. Eh, eh, vamos a considerar, pero vamos a ponerlo. Eso acá en la lista, bien abajo, la gracia de Dios, mi querida hermana, es esa, ese poder de Dios. Que te capacita para que vos puedas vencer y testificar. Dios está conmigo, siempre estuvo conmigo y siempre estará conmigo. Lo que me agrada tanto, vamos a continuar acá con, con, con los versos. Acá está una lista maravillosa de cómo darte cuenta que el favor de Dios está sobre tu vida. Esta es la pregunta que, que, que te hago para que te, te evalúes. ¿Sentís el favor y la gracia de Dios a través de esto? ¿Sentís la aprobación de Dios en tu vida? Sentís que Dios está contento como él cuando vio a Cristo cumpliendo el mandamiento del bautismo y él dijo, este es mi hijo amado en quien se complace mi alma, en quien se agrada mi alma, en quien mi alma está feliz, estoy, eh, Jesús es aprobado, cuando Dios hace eso de manera pública, lo que él está es haciendo es aprobarle. Porque le traía contentamiento. Entonces, sos una persona que busca contentar el corazón de tu Dios. Si sos una persona que, a pesar de sus limitaciones, a pesar de todo, querés contentar y trabajas en tu vida para agradar a Dios, entonces vas a tener la aprobación de Dios. Porque Él no te pide más de lo que vos puedas dar. Y si Él te pide más de lo que vos decís, yo no, no puedo dar, no puedo dar, te voy a decir una cosa, Él te va a dar la capacidad de hacer lo que vos decís que no podés hacer. Porque Él nos capacita, esa es la realidad. Ot ot otra pregunta, ¿sentís la aceptación de Dios en tu vida? ¿Sentís que tu estilo de vida está siendo aceptado por el Señor conforme a su palabra y su escritura? ¿Estás sintiendo el apoyo de Dios? Estás sintiendo el gozo, la alegría de ser parte, primero que nada, ser la hija de Dios, ser una hija de Dios. Sos la hija del creador del universo, el universo infinito que no puede contener a Dios. Sos heredera del creador de todo lo que existe, de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Fuiste predestinada por Dios. Siempre digo y repito y es un lema en mi vida y en mi mensaje, no sos cualquier persona, no sos cualquier persona, sos una escogida de Dios, fuiste una persona planeada y proyectada por Dios mismo. Otra pregunta, ¿sentís el perdón de Dios? ¿Sentís cuando Dios te libera y te perdona de tus pecados? Esa carga que cae por tierra, ¿sentís el poder de Dios en tu vida? ¿Sentís la misericordia de Dios? ¿Sabés qué significa misericordia, verdad? Es la combinación de dos palabras, miseria y cordia. Miseria que ustedes saben lo que significa la miseria, ¿verdad? Y, y cordia que representa el corazón. Entonces, cuando uno dice, Dios, ten misericordia de mí o tené misericordia de mí, lo que yo estoy pidiendo es que en medio de tu conciencia vos te diste cuenta que yo soy una miserable y que tengo miserias humanas y tengo miserias en mi corazón. Entonces yo te digo: tené compasión de mi vil pecador que tengo miseria en mi corazón. Entonces, cuando Dios está extendiendo su misericordia sobre vos, lo que Él está teniendo es compasión de la miseria que hay en tu vida. Tiene misericordia de un miserable. ¡Wow! Eso me da mucha paz. Eso ministra mi corazón. Por eso hay que ser sincero. No hay que dárselas de, de muy fuerte. Pablo decía eso. Miren que ustedes no son muy fuertes ni muy sabios. Acuérdense. Sean conscientes de su debilidad y de sus límites. Sean humildes. Mejor dobleguen y, y doblen sus rodillas delante del Dios omnipotente y todopoderoso que sabe todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Él sabe todas las cosas. Incluso vos te podés estar engañando, pero a Dios no le podés engañar. Y vos podés estar honestamente engañada y vivir una vida irreal engañándote, pero no le engañás a Dios. Y te voy a decir una cosa, si vos contás con el amor y la misericordia, el favor de Dios, él va a tratar contigo y te va a despertar. Un día cualquiera, Él va a venir ahí donde vos estás reposando y. Despertate. Despiértate tú que duermes y te resplandecerá el sol de justicia. Porque cuando uno duerme tiene los ojos cerrados, me causa temor cuando Jesús dice, "Cuidado, cuidado, que no vaya a ser que la luz que vos crees que tenés en tu ojo resulta ser que es tiniebla." Porque si lo que vos tenés dentro tuyo es tiniebla, lo que sale de tu rostro, de tus ojos significa que todo tu ser está en tiniebla. Y yo creo que estoy en luz. Creo que estoy en claridad de vida y en realidad estoy presta como dice el, el salmo, ¿verdad? Como un, una oveja que está yendo directo al matadero. Mi fin es muerte y no me doy cuenta. Eso es el favor de Dios, que Dios te abra los ojos. Te hago otra pregunta. ¿Sentís que Dios te está capacitando para vivir los desafíos que se te presentan en la vida? Porque ese es el favor de Dios. Porque esa es la gracia de Dios. Así que ya no digas más, no, yo no siento que el favor y la gracia de Dios esté conmigo. ¿A qué vos le llamás gracia? ¿Qué, ¿Qué viene en tu mente cuando yo te digo la gracia, el favor de Dios? ¿En qué vos estás pensando? ¿Estás pensando en una casa lujosa, en un auto lujoso, viajes, eh, eh, el, el, el esplendor de este mundo del materialismo? ¿Qué estás pensando? Qué es el favor de Dios para vos analizate hoy. O alguno pensará en tener total salud, pero hay otros que están viviendo una pelea en su salud, pero están acá parados adorando al Señor. Porque son sanos mental, emocional y espiritualmente. Cuentan con la gracia, no tendrán la salud que vos tendrás, pero pero cuentan con la gracia de Dios. Yo quiero leerte esta parte de la Biblia, estoy terminando me perdí un poquito, acá está, el Salmo 33, 32, Salmo 32, 8, 9, me encanta este Salmo, fíjense lo que dice, te haré entender, esto es un Salmo donde eh, se demuestra que Dios está, Dios está hablando con su, con su hijo, ¿verdad? Y le dice Dios a su hijo, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados como con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué poderoso. Acá hay un compromiso de parte de Dios con cada uno de nosotros. Está diciendo, yo estoy comprometido en que te voy a hacer entender. ¿Cuántas personas están viviendo situación en su vida? Dicen, yo no entiendo por qué estoy viviendo esto, por qué una y otra vez la misma cosa. Yo quise hacer bien las cosas, pero no salieron. ¿Por qué esto no acaba? ¿Por qué no termina? No entiendo lo que está pasando con mi vida. Y el Señor dice, yo te voy a hacer entender. Y mientras que te voy a hacer entender, también voy a formar tu carácter y te voy a formar en una mujer de paciencia. Y esperanza Son dos cosas diferentes chicas ¿eh? No es lo mismo Paciencia Aprender a, a Como dice el verso bíblico Estate quieto Y aprende a esperar En silencio La salvación de Jehová Paciencia significa No actuar Bajo impulsos emocionales Ni carnales Ni menos pasionales Sino actuar bajo la La absoluta dirección De la sabiduría de, de Dios Esperanza es tener un gozo a lo que está por venir hacia adelante, con una convicción de que lo que me va a tocar es el gozo del Señor. De que no importa lo que suceda, tanto lo negativo como lo positivo, todo va a ayudar a bien a mí, por eso me gozo. Por eso me gozo. No espero que se resuelvan las cosas, yo tomo la decisión de gozarme. Ahora hay gente que dice, me siento atormentada, no tengo paz, quiero paz, no puedo dormir a la noche, los pensamientos me perturban. Yo le digo, entonces vos tenés que tomar el arma de la paz. La paz es un, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Vos no tenés que esperar tener paz cuando todas las cosas se resuelvan. No sea así, porque la paz es un, es un arma divina. Agarrar la paz de Dios es una actitud donde vos decís, yo decido, yo decido tener paz, decido poner esta adversidad y pase lo que pase, todo va a ocurrir dentro de la mano de Dios, dentro del hueco de la mano de Dios. Ahí se van a resolver todas las cosas. Y yo decido tener paz, yo decido. Pongan su deuda en el hueco de la mano de Dios, pongan su enfermedad en el hueco de la mano de Dios, pongan la, la miseria humana a la cual ustedes están enfrentando en el hueco de Dios y déjenle que Él trabaje tranquilo y déjenle de estorbarle con sus plagueos. Déjenle en paz al Señor, que lo único que el Señor escuche sea tu gratitud, tu alabanza, conquista el favor de Dios con una actitud de paz, de felicidad, y eso es una decisión. Y quiero decirte que es un arma, es un regalo de Dios que costó un precio muy grande. La Biblia dice que tenemos paz para con Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Demasiado caro, no estaba en, en outlet, no estaba en oferta la paz del ser humano. Tu paz no nos fue fácil, el Señor nos la hizo demasiado fácil. A veces pienso que demasiado fácil ya nos hizo, porque no valoramos. Cuando no podés dormir por el tormento de tus pensamientos, mira la cruz, mira la cruz. Ahí se resolvió tu enemistad con Dios. Ahí se resolvió tu tormento. Y decir, mira, Señor, y ahí lleva todo tu paquetazo, ¿verdad? Y dejale ahí al Señor y decirle, mira, Señor, te entrego mi quebranto, te entrego mi situación, te entrego mis deudas, te entrego todo y ahora, permiso, voy a tomar lo que ganaste y pagaste en la cruz del Calvario. Agarro mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la paz que da este mundo, sino la paz que es ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dejando una tumba vacía. Esa tumba vacía es la factura donde dice detalladamente, todo fue saldado, está pagado, no hay deuda, no hay deuda. Dice... Jesús dijo lo siguiente, en Juan 16, tengo tantas cosas que decirles, pero ahora no lo van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él escucha y les hará saber las cosas que van a venir. Él me va a glorificar porque tomará lo mío. Y les hará saber a ustedes. Todo lo que el Padre dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él, el Espíritu Santo, tomará lo que es mío y les hará saber a ustedes. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderosa verdad espiritual! Realmente el, el, nosotros morimos y bajamos nuestro nivel de calidad de vida emocional y espiritual por ignorancia. Con este versículo bíblico, si la tenés clara en la vida, ya vivís hecha realmente la vida feliz. Lo que está diciendo Jesús está diciendo esto. Va a venir el Espíritu. Yo estoy enviando al Espíritu Santo para tu vida. Y Él les va a guiar a ustedes a toda verdad. ¿Qué significa? Él les va a hablar a ustedes. Esa es, esa es, un, esa es la gracia de Dios. Que Dios te pueda hablar. Que Dios te hable. Hay gente acá que me ha dicho, yo siento que Dios me habló. Entonces sos una bienaventurada porque la gracia de Dios está en tu vida. La Biblia dice que Israel tuvo 400 años de silencio donde literalmente dice que Dios no le habló al pueblo. Y de repente ¿eh? se levantó después de 400 años, surgió una voz en el desierto que clamaba y decía, preparen el corazón de ustedes porque viene un gran regalo de parte de Dios. Y acá muchas de ustedes dicen, Dios me habló. Ah, hay otros que dicen, yo no creo que Dios hable. Ahora, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo vos crees que es la voz de Dios? ¿Cómo vos pensás que Dios habla? Estoy segura que tus respuestas están tan absolutamente limitadas como una mente humana. Porque Dios no es humano. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y la, aunque la Biblia dice que Dios habla y que Él tiene boca y que Él oye y que Él ve, Él no tiene cuerpo dice el brazo de jehová no se torcerá pero él no tiene brazo el espíritu porque son recursos literarios que utiliza el escritor inspirado por el espíritu santo para que nosotros en nuestra mente en, en el conocimiento en el concepto limitado que tenemos los seres humanos podamos entender lo que dios quiere que entendamos de él pero qué sabemos cómo es la voz de dios un día le agarró a su profeta que estaba escondido en, un, en una caverna, decepcionado, huyendo, cansado, golpeado, estresado, sin poder dormir ni comer bien. Y le dice al profeta, salí afuera, te voy a hablar. Y se manifiesta de varias maneras, un terremoto, un, un fuerte estruendo y después viene un enorme eh, viento. Y dice, pero Dios no estaba ahí. ¿Por qué? Porque antes la cultura antigua creía cuando habían esos terremotos, el Dios fulano, que Zeus con las aguas, que esto, y tenían ellos el poder de gobernar y manifestarse a través de cada elemento de la tierra. Entonces Dios le dice, Dios no está ahí. No me condiciones a tu pequeña mente humana. Yo hablo como quiero, cuando quiero, de la manera que yo quiera voy a hablar. A nosotros lo que nos corresponde es estar atentos a la voz de Dios. Porque Dios, mis queridos, Dios habla. Dios está hablándote ahora. Él habla. Habla tu corazón, habla tu conciencia, habla tu espíritu. Pero Él habla, Él es ilimitado en capacidad de comunicarse. Pero luego dice que el profeta tiene la experiencia de simplemente encontrarse delante del silencio. Y vino un silbido apacible y dice, Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí. Lo que hizo realmente Dios es romper la estructura de pensamiento del profeta de creer cómo Dios podía hablar. Y quizás vos digas, no, Dios no habla de esta manera. O Dios tendría que hacer esto para hablarme. Y sabes que estás perdiendo mucha información del cielo mismo porque estás estructurado. O solamente tendrías que decir, Señor, es aquí tu siervo. Oye, habla. Habla. Decime lo que quieres hacer. Y otra gracia de Dios es que tengas la capacidad de escuchar a Dios. Porque hay gente que no entiende que Dios está hablando en cada esquina, en cada lugar, en cada detalle de la vida. Y no ve, no ve la comunicación de Dios, no ve el habla de Dios. Ustedes saben que nosotros al no solamente creo que es como un porcentaje de 40 o 20 por ciento, la comunicación está expresada en el habla del ser humano, el resto es el, la, los gestos faciales, los gestos corporales, todo el resto en el tono de la voz, todo, la, la vestimenta, la postura, todo eso. Llena el 100% de lo que es la comunicación humana. Y ustedes creen que podemos limitar la voz de Dios. Dios tiene tantas maneras, como nosotros los seres humanos tenemos más que el habla para comunicarnos. ¿Cuánto más nuestro Dios que creó las capacidades de comunicación? Y Dios te está hablando. Dios te está hablando, Dios te ha hablado muchas veces y no creíste, decidiste muchas veces creer porque esperabas que sea de manera extraordinaria, que sea como un terremoto, que sea algo, una luz resplandeciente. Le condicionaste a un Dios omnipotente, omnipresente que todo lo sabe. Probaste el corazón de un ser puro mientras que nosotros somos orgullosos y pecadores. Jesús dice acá que hay un compromiso de parte de Dios. Él dice: Yo envío el Espíritu y Él les va a guiar a ustedes a la verdad. Él les va a hablar a ustedes y les va a hacer saber todo lo que es del Padre. Porque todo lo que es del Padre se me dio a mí. Y el Espíritu Santo va a tomar todo lo que es mío y les va a dar a ustedes. Esas son palabras de Cristo. Yo, yo creo que esta es una decisión. Yo decido creer esta palabra. Acá hay un acto independiente de cada uno de ustedes y es la decisión de creer esta palabra en esta noche. Termino con este verso bíblico que dice lo siguiente. En el Salmo 27, 13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera. A Jehová. No solamente el favor y la gracia de Dios viene sobre mi vida cuando yo puedo oír la voz de Dios. No, primero Él habla a mí. La gracia de Dios, Dios me habla. La gracia y el favor de Dios a mi vida, yo le oigo. Ahora acá que encontramos. Hubiese desmayado si no creyera que veré. La bondad de Jehová. Y acá no hay ninguna revelación nueva de cómo conseguir la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Ustedes están escuchando la misma, el mismo mensaje que venimos escuchando desde siempre. Una actitud, un un porte espiritual de humildad. Aunque yo puedo estar acá parada. Y donde yo vaya a desarrollarme como persona, puedo estar haciendo muchas cosas. Pero si Dios me mira, puede ver que dentro de este cuerpo que carga mi espíritu, hay un espíritu que está doblegado. Hay un espíritu que está encorvado, que está humillado, que está postrado delante de Él. Y si yo dentro de esta cajita humana, carnal, contenga un espíritu que está siempre constricto, siempre humillado, siempre en búsqueda. Yo quiero que sepa que el Señor va a extender su gracia y su favor sobre su vida, porque Él es el único que puede extender su brazo, como lo hizo en su momento el rey Jerjes a, 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 a Esther, y le levantó, extendió su, su báculo, extendió su poder. Y la levantó y le dio gracia. Y él le dijo: Pedime lo que quieras, y si me pedís mi reino, te daré todo. Se llama la gracia de Dios y el favor de Dios está contenido en la actitud de tu corazón hacia el Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor, chicas, y vamos a primero que nada darle gracias a Dios porque él te ha hablado. Algunas dicen, "Yo no yo quiero conseguirles la gracia de Dios", pero yo quiero decirles que acá toditas ya han sido tocadas y tocados por la gracia de Dios. Porque todos acá han experimentado haber sido llamados por la voz de Dios. Todos han sido llamados, que nadie diga, "A mi Dios no me habla, a mi Dios no me llama." Acá el error está en nosotros, no en el Señor. Y todos de alguna manera hemos oído, oído la, el amor de Dios sobre nosotros. Y todos hemos visto la bondad de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento y que empieces a recordar, por favor, toda la bondad de Dios de este año en tu vida. Empieza a recordar la bondad de Dios. Empieza a recordar tus hijos, tu salud, tu salud, la salud de tu mente. ¿Te acordás de ese momento donde sentías que de verdad salía todas las cosas fuera del control? ¿Te acordás? ¿Te acordás de los pensamientos tormentosos, la depresión, la angustia? ¿Te acordás? Acá estás, en el mejor lugar. No por ser más que vencedores, sino porque ser la casa de Dios, porque es un punto de encuentro donde venimos en humildad a buscar la gracia de Dios por eso. Bienaventurado, el hombre y la mujer que se humilla al Señor porque encontrará la gracia del Señor. Hallará gracia delante de los ojos del Señor. Señor, en este momento levantamos nuestras manos al cielo. Vamos a levantar. Y te damos gracias por, por ese favor y esa misericordia y esa gracia in, absolutamente inmerecida sobre nuestras vidas. No nos hemos merecido tanta compasión. Tanta paciencia, tanto perdón, tanto amor derramado y expresado sobre nuestras vidas. Definitivamente acá delante de tu altar reconocemos que no nos merecemos. Y hoy quiero decirte gracias. Gracias por haberme traído a lugares correctos, a lugares seguros, donde vos tenés para mí. La bendición que enriquece realmente. Señor, yo reconozco y te pido en este momento que abras mis ojos espirituales para que yo pueda visualizar esa enorme señal de fidelidad que has puesto sobre mi vida. Ese enorme arco iris que de punta a punta toca toda la tierra, porque Señor es señal de que tu gracia me seguirá de un extremo a otro extremo de la tierra, donde yo vaya, donde mis pies ponga la gracia y la misericordia de Jehová, me seguirán todos los días de mi vida. Voy a ir a diestra, voy a ir a siniestra, voy adelante, arriba, voy a ir, Señor, al Seol, me voy a lo más alto, me voy a tratar de esconder, pero jamás podré esconder de tu Espíritu Santo, de tu presencia, de tu favor. Donde yo vaya, tú me rodeas. Siempre ha sido así, aunque no lo he podido percibir y lo reconozco. Reconozco que muchas veces me he sentido tremendamente sola. Me he sentido mal, me he sentido abandonada, pero así también reconozco a la luz de tu palabra que tú has sido fiel, que tú siempre estuviste conmigo, que siempre me cuidaste, que siempre me protegiste, me libraste de la mano, del lazo del cazador, como dice la palabra, que me libraste de mi enemigo que era más fuerte que yo, me libraste, Señor, de todos mis temores, me sanaste de las amarguras de mi alma, sanaste. Sanaste las aguas amargas de los estanques de mi alma. Sanaste mi mente, me cuidaste. Sanaste las heridas de mi pasado, las heridas y los azotes, Señor, que dejaron personas que yo amaba en mi, en mi pasado. Ha sido muy bueno. Y hoy, Señor, reconozco que has abierto mis ojos para seguir viendo que tú eres un Dios presente. Señor, abre mis sentidos espirituales, pídele a, a la gente del equipo si podemos empezar a, a alabar. Y a medida que estamos orando, sigan, sigan así conectadas, alabando, adorando, orando a Dios. Y quiero invitar a, la par, a personas que están viniendo por primera vez, que quieren entrar a esa barca, a esa, esa arca de salvación, de gracia de Dios. Yo quiero invitarle a esas personas, mientras tanto todos estén por favor ahí en lo suyo, conectadas con Dios, cada uno con el Señor. Esto se convierte como una sala privada y quiero invitarte por favor, personas, mujeres que vinieron por primera vez, con confianza, pasa al frente. No, 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 no acá al frente al púlpito. Acá nomás abajo vamos a orar por tu vida. Quiero orar por tu vida. Queremos bendecirte. Créen en el poder de la oración. Bienvenida. No aplaudan. Les pido esta vez que no aplaudan porque estamos en un momento de oración y de intimidad. Así sencillamente pasen las mujeres que por primera vez están viniendo y estén orando. Oren, 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 oremos, oremos. Esta es como una sala de parto. Mujeres que necesitan una vida nueva en Cristo Jesús, una vida, una historia nueva en el Señor. Están enfrentando situaciones. Que, que, que son delicadas. Todas enfrentamos situaciones delicadas. Entonces, oremos, oremos, oremos por estas mujeres, por favor. Todas extiendan sus manos. Vamos a bendecirles a ellas. Le vamos a recibir con ese amor, con esa cobertura de oración. No conocemos sus historias, pero son nuestras hermanas. Han sido apartadas por Dios. Han sido escogidas por el Señor. Cada una de ellas, con la vida que le ha tocado. Y las bendecimos y les pido que hagan conmigo esta oración. Estas personas que están viniendo por primera vez y pasan al frente, digan conmigo, Señor Jesús, yo reconozco mi necesidad de ti, que necesito el perdón divino. Reconozco que soy una pecadora, reconozco, Señor, que necesito de tu perdón, que necesito de tu favor, que necesito ser perdonada y restaurada en cada área de mi vida que necesito que tú toques mi alma, mi espíritu y mi cuerpo desde la planta de mis pies hasta mi cabeza. Yo necesito ser sanada integralmente en todas las áreas de mi vida. Y necesito que me rescates, que me levantes y que hagas de mí una nueva mujer. Yo te necesito. Yo te amo. Yo te entrego mi vida, yo te entrego mi alma, yo te entrego mi cuerpo, yo te entrego mi familia, yo te entrego todo, todo mi pasado, lo pongo a, la, a los pies de la cruz en este momento. Todo lo que ocurrió en el pasado, yo lo pongo a tus pies. Y todo lo que está pasando en este presente, también te lo entrego. Nada me separará.